chicos, ¿saben qué hago? Estoy viendo los mails que llegaron para participar del concurso. Mami, ¿por qué no le contás a los chicos qué premios tenemos? Para que se enteren qué se pueden ganar. Hola chicos, ¿cómo les va? Les cuento cómo tienen que hacer para participar del sorteo. Tienen que mandar su nombre completo y número de documento por mail o por mensaje de texto. Y también les recuerdo que pueden ir a depositar su cupón en cualquiera de las 4 sucursales de Bicicletería San Enrique. Las firmas que han colaborado con nosotros son Zapatillas Finders, Así Soy Yo, Ropa Infantil, Bajitos, Calzado para Niños, Hipermercado Libertad, El Sanatorio del Fútbol, Bicicletería San Enrique, Laboratorio Fotolag y Cotillón Nati Plus. Si aún no participaron, no se preocupen, porque todavía tienen tiempo, ya que el sorteo lo haremos a fin de mes. Unos dibujan en papel, otros en las paredes, como mi hermanita Malena. Pero yo conozco una chica que se llama Camila, que es una fantástica creadora de dibujos en la compu. Mira, acá va. Hola Cami, ¿cómo andas? ¿Bien? Sí, bien, todo bien. ¿Cómo haces esos dibujos tan lindos? Los hago en un programa que se llama Paint y después los paso a un programa que es otro que se llama PowerPoint, que hago un video. Sí. A este programa a mí me lo enseñaron en el colegio. Entonces yo le pongo el fondo todo, pero los dibujos los inventé yo. Bueno, y es toda como una historieta. Está Mika, que es el personaje principal, y queda la familia, los amigos. ¿Ese se llama Flash? Sí. Son todos perros. Es como una familia porque son todos perros. ¿Esas son las amigas o no? Sí, son las amigas. Y bueno, son gemelas. El primer dibujo que hice me tardó varios días, pero después los últimos me fueron tardando menos. Siempre cuando lo voy haciendo me empiezo a tener nuevas ideas, entonces se las voy agregando. Me encantan los detalles que tiene la casita, es impresionante cómo dibujas. Gracias. De nada. ¿Le preguntaba a tu mamá o a tu papá si les gusta o no? Sí, les muestro los dibujos, todo. ¿Es divertido? ¿Lo tomás como un juego o no? Sí, me gusta a mí hacer esto. ¿Y eso lo hiciste como si fuera tu habitación también? Sí, más o menos la hice como mi pieza, porque... Porque si no es difícil imaginar. Sí. Otra. ¿Vos sos ordenada? Sí, más o menos. ¡Qué impresionante esos detalles! Se le rompió el pantalón jugando al skate. Sí. ¿Se cayó varias veces? Sí, sé que sí. Este lo hice cuando yo era muy chiquita, cuando todavía no sabía usar bien, entonces... Pero está bastante bien. ¿Y eso qué es? Es un dragón, que también lo hice cuando era más chiquita. Bueno, estos son todos animales que, bueno, son como todos cuadraditos así y que son todos distintos animales que tienen, por ejemplo, el conejo. Es un cuadrado, pero tiene las orejas. ¿Vas a hacer historieta o algo parecido cuando seas grande? A mí ahora me gusta, pero también me gustan otras cosas que la verdad quiero hacer, pero... Todavía no se sabe. Cuando tengo otro dibujito, Cami, más te valga que me lo mandes a sabesquetv@mail.com para que se lo mostremos a todos los chicos, ¿o no? Si apenas tengo un dibujo, te lo voy a mandar. Bueno, dale. Toca los chicos. Les presento el capítulo de moda de la colección Otoño-Invierno. Son las cosas. Tú me enseñaste a dar amor y nada más. Y que no importa si recibes algo a cambio. Y descubrir que en esta vida hay algo más. Y donde quiera que yo esté, tú vas a estar.
y como un ángel cuidarás de mí. Cuando me pierda y deje de reír, y como el viento que me cuenta que el invierno está por venir, y este mundo que gira de nuevo, aunque me sienta al revés. No olviden de llenar los cupones para el concurso en todas las sucursales de las bicicleterías Enrique. Va caminando por un caminito, no tiene nada y ve el pasito. ¿Qué?